hoy estamos en el cierre del Laboratorio Diverso en convenio con el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, donde abordamos unas temáticas muy interesantes durante los talleres, que fueron sexo y género, cómo está compuesto pues ese sistema de sexo y género, qué entendemos por masculino y femenino, esos roles que nos configuran nuestras formas de pensar, de vestir, de vivir, de existir. Abordamos el tema también de disidencias sexuales y diversidades de género, otras formas que se salen de lo establecido, ¿cierto? Que muestran otras posibilidades infinitas de habitar esto que encarnamos, que llamamos cuerpo. Abordamos el tema como territorio de expresión y el cuerpo como territorio de expresión y autonomía. Para mí la diversidad es un contexto lleno de colores, donde cabemos todos, todas y bueno, quien se pronuncie desde el todos. La diversidad es ese componente donde todos nos podemos liberar, donde todos nos podemos soltar desde nuestro cuerpo, entre nuestros gustos, nuestros intereses, nuestra orientación sexual, rompiendo el molde que nos ha vendido tradicionalmente lo heteronormado, lo sociocultural, que es lo que conocemos tradicionalmente como la heterosexualidad. Es decir, es todo lo contrario, es lo raro, es lo diferente, es lo que supuestamente se tiene que esconder debajo del colchón o debajo de la cama porque no es bien visto. A través de este proceso hemos encontrado pues como algunas barreras que, bueno, que hace falta formación. Hay que formarnos definitivamente en estos temas pedagógicos de sexo y género, de entender ese otro mundo también, que es el otro, la otra y el otro. Y claro, ¿cuál es mi apuesta de convivencia frente a eso, cierto? ¿Cuál es mi postura?